Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo audio-video del canal de BoroMV. Me parece que va a ser más bien vídeo y en esta ocasión vamos a hablar de Debian, de su instalación. ¡Vamos allá! Bien, como os decía, vamos a hablar de Debian y de su instalación es algo que yo daba por sabido normalmente cuando te manejas con gnu linux pues mmm, pretendes que todo el mundo sepa cómo se instala una distribución y realmente no es así aunque ya tengo vídeos hechos de cómo se instala ubuntu por ejemplo ubuntu mate etcétera etcétera pues ciertamente no tenía ninguno de debian y a petición de varios de vosotros que me habéis dicho oye es que es ligeramente diferente cómo se instala, cómo se instala debian aunque en el fondo es lo mismo en el aspecto gráfico es diferente. Así que os voy a decir cómo se descarga, de dónde se descarga, qué herramientas se pueden utilizar para flashear un pendrive y, bueno, pues cómo se instala. De acuerdo, con alguna pequeña particularidad, pero va a ser algo básico. No quiero meterme en temas de particiones ni cosas excesivamente complicadas. De acuerdo. Así que nada, vamos a ello. Ah, se me olvidaba. La instalación la voy a realizar con Gnome Boxes, que es un servicio de virtualización propio de Genome y que funciona realmente bien, ya lo veréis. Venga, vamos allá. Bien, pues nada, ya estamos aquí delante del escritorio. Veréis que el fondo de pantalla tan chulo que tengo de los chicos de Superbikes, de Johnny Ray, de Scott Redding y de Toprak, Rasgat Leoglu, que. Pues bueno, ya sabéis que es mi campeonato favorito y que me vuelve loco. Pero bueno, no vamos a hablar de motos. Vamos a hablar de Debian: cómo instalarlo, cómo descargarlo, cómo flashear un pendrive, etcétera, etcétera. Así que vamos allá. En primer lugar, como es lógico, vamos a descargarlo. Así que nos vamos a la página de Debian. Aquí lo tenemos. ¿Veis? Aquí está. Como veréis, la velocidad del sistema es mmm, de locura. Cada vez va mejor este Debian 10. Así que, nada. Eh, vamos a ver cómo obtenerlo. ¿De acuerdo? Os venís aquí. ¿Cómo obtener Debian? Descargar una imagen de instalación. Y aquí nos vamos a coger... El DVD, por ejemplo, en este caso de 64 bits, que va a ser lo más habitual y además va a ser un torrent. ¿De acuerdo? ¿Por qué torrent? Pues porque así también vosotros compartís ese Debian con otros que quieran descargarlo, lo cual redunda en una velocidad mayor de la descarga. Para todos. A mí siempre que es posible me gusta descargar con torrent. Descargaremos siempre el primero. Si queréis una instalación completa de todos los discos... Pues tendréis que descargar los tres DVDs. Yo siempre descargo el primero y luego a partir de ahí, si me hace falta algo más, pues ya lo instalo desde Terminal, desde Centro de Software, desde Synaptic, desde donde sea. Al final, esto está en los repositorios oficiales, así que no hay nada más que eh, hablar sobre el tema. Podemos descargar eh, el Non-Free Firmware, ¿vale? ¿Qué es esto de aquí? Voy a ir para que lo veáis y aquí se descarga una imagen con el firmware privativo, de acuerdo. Eh, yo no lo recomiendo. Aquí lo tenemos, vale. Non free firmware. Como os decía, aquí tenemos las imágenes para descargar. Eh, yo aquí siempre me, ah, vale. Aquí, de acuerdo. Nos venimos aquí. Current, en este caso sería MD64 y Descargamos o bien CDs o bien DVD. Yo siempre eh, os aconsejo descargar DVD. Aquí tenéis eh, desde dónde, por BitTorrent, por ejemplo, de DVD. Y aquí nos encontraríamos con la descarga del torrent. ¿Lo veis aquí? Muy bien. Yo voy a siempre os voy a indicar descargar la versión estable, ¿por qué? Pues bueno, porque es la principal de Debian, incluye no incluye software ni drivers uh, privativos, con lo que me parece mucho más ético, ¿de acuerdo? Así que nada, sin más. Le damos aquí que nos descargue el primer DVD para procesadores de 64 bits y por torrent abrir con qubit torrent que es la aplicación que tengo predeterminada para descargar cositas y aquí lo tenemos de acuerdo muy bien mientras lo descarga lo dejaremos aquí descargando mientras lo descarga os voy a enseñar la herramienta que yo utilizo para uh, flashear el pendrive de acuerdo la herramienta es etcher que no la tengo aquí es una app image uh, en mi directorio de app image es este, Valena Etcher, ¿de acuerdo? No necesita instalación, simplemente pues se descarga la app image y se ejecuta. Muy bien. Aquí, ahora cuando se descargue, porque vamos a ver a qué velocidad va, estamos hablando de 3,69 GB, o sea que va a costar un poquito. Lo acelero y continuamos. Bien, ya estamos cerca de que termine la descarga, así que nada, un poquito más de paciencia, va a buen ritmo y en nada haremos la, el flasheo desde Valena Etcher, ¿de acuerdo? Vale, vamos allá. Muy bien, ya lo tenemos. Así que minimizamos, no cerramos para que se puedan valer de nuestra descarga, también otros. Y aquí fijaos, fijaos, seleccionamos la imagen. La imagen la tenemos en descargas, es esta, ya estamos en la 10.3.0. Muy bien, aceptamos, aquí dejamos esto, a mí me gusta tener pocas cosas en el escritorio. Aquí seleccionaríamos. El pendrive, voy a introducir uno para que lo veáis. Vamos a ver si sí, lo introducimos aquí. Veis, ya lo ha detectado y automáticamente le diríamos que flasheara. Y entonces eh, nuestro pendrive tendría nuestro Debian 10 para instalar. Muy bien. Eh, ¿Qué tendríamos que hacer? Pues arrancar desde el USB. Tendríamos que arrancar desde el USB y seguir las instrucciones que vamos a ver ahora mismo. ¿Mm? A ver, un momento que pongo el teléfono en silencio. Como soy novato, pues no sé estas cosas. <laughs> vale, muy bien. Eh, así flasearíamos el pendrive. Voy a extraerlo. Ya está. Como veréis la velocidad del sistema es brutal, vamos, es tremenda. Muy bien, ahora nos iríamos a Genome Boxes. Vosotros iniciaríais el equipo, pero yo me voy a Boxes, que es un sistema de virtualización, no sé si os lo he comentado antes propio de Genome, creo que sí que os lo he dicho. Muy bien, aquí qué haríamos? Instalaríamos una máquina virtual. Cual aquí detecta que tenemos esta en, el, en la zona de descargas, así que le damos... Uh, ah, no, perdón, 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 perdón. Seleccionamos el archivo, nos venimos a descargas, seleccionamos la imagen que hemos descargado y no hacemos una instalación uh, rápida, ¿Mm? así que continuamos. Nombre de usuario, bueno, pues bien. Nos venimos aquí. Eh, esto es solo para Debian, para, para no me boxes, de acuerdo, mm, no es para, para instalar Debian. A partir de aquí sí que es para instalar Debian. Muy bien, aquí iniciaríamos. ¿De acuerdo? Bien, estamos aquí. Bien, estas ya son las opciones que veréis cuando iniciaréis el equipo desde el USB. ¿Qué tenemos? Tenemos la instalación gráfica. Tenemos una instalación sin elementos gráficos, es decir, por consola, por terminal. Opciones avanzadas, aquí veríamos, pues, uh, instalación gráfica para expertos, de la Rescue Mode, de, de, o sea, del modo de rescate, eh, instalación automática, etcétera, etcétera. Vale. Nosotros vamos a hacer una instalación convencional de acuerdo así que nos vamos a graphical install y no nos calentamos la cabeza de momento con otras cosas muy bien voy a poner esto a pantalla completa eso es así es como si lo tuviéramos como si estuviéramos instalándolo bien obviamente eh, como veréis tenemos que seleccionar un lenguaje muy bien pues nos bajamos a Spanish en nuestro caso, si queréis noruego o nepalí o algo de esto, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. En este caso, español. Muy bien. Continuamos. Bien. Eh, ¿Qué ubicación tenemos? Podría ser que estuviéramos utilizando eh, la instalación en español, pero que nos encontráramos en el, en el Reino Unido, por ejemplo. No es el caso ahora mismo, así que estamos en España. Muy bien, el mapa de teclado, el tipo de teclado a usar, ¿m? Eh, en la inmensísima mayoría de los casos es el teclado español. Muy bien, está analizando la imagen ISO que se ha grabado en el pendrive. Muy bien. Está descargando algunos componentes, o sea, cargando, perdón, cargando algunos componentes necesarios para, para el funcionamiento. Del instalador está autoconfigurando la red vale, y dice que tuvo éxito. Si no tuvierais un cable de red conectado, tendríais que ir a eh, colocar eh, con el wifi, tendríais que buscar la, la red a la que queréis conectaros, colocar la contraseña, etcétera, etcétera. El proceso habitual. ¿eh? Muy bien, el nombre de la máquina. El nombre. Fijaos en las descripciones siempre, ¿de acuerdo? Porque son bastante. Mmm, te ayudan mucho. Es, un, es una sola palabra que identifica el sistema en la red. Consulte al administrador de red si no sabe qué nombre debería tener. Si está con una red doméstica, puede inventarse este nombre. Bien, pues vamos a dejarlo como Debian. Continuamos. El nombre del dominio. Eh, si tienes un dominio. Eh, puedes introducirlo aquí. En nuestro caso, vamos a pasar del tema, de acuerdo, porque al estar conectado en la misma red, eh, debes de tener eh, acceso a todos los equipos de la red con los permisos oportunos, de acuerdo. En este caso, continuamos. Bien, eh, una contraseña para superusuario root, ¿vale? Aquí ponéis la clave de superusuario. Vamos a ver, los que no tengáis muy claro cómo se instala todo esto y tal, eh, oye, poned la misma clave para todo y manejaos con ello. Bien, en este caso eh, sería una clave determinada. Yo no la voy a poner. Venga, sí, voy a ponerla. Voy a poner una. Aquí podéis ver si estáis poniendo lo que corresponde esto se hace pues para que nadie pueda ver lo que estáis el, la contraseña que estáis poniendo muy bien pues nuestra contraseña para root va a ser test vale seguimos el nombre de nuevo usuario pues mi nombre por ejemplo ¿Mm? continuamos nombre de usuario para esta cuenta pues el mismo Boro bien ahora la contraseña para Boro Voy a llamarle test 1. Aquí vemos que lo hemos escrito correctamente. Si queremos verlo aquí, pues lo mismo. Test 1. Continuamos. El reloj, pues bien, como hemos dicho antes que estábamos en España, pues si queremos, eh, o sea, le decimos si estamos en la península, en Ceuta o en Melilla o en las Islas Canarias. En mi caso estoy en la península, así que continúo. Bien. Sigue cargando componentes. Vale. Y ahora aquí viene el tema un poquito más complicado si no lo tenéis claro. ¿De acuerdo? Bien. Podéis hacer una instalación eh, guiada utilizando todo el disco o manejaos con las particiones. ¿Mm? Vamos a echarle un vistazo, pero lo que vamos a hacer va a ser utilizar todo el disco de momento, porque para los que no estéis muy duchos con todo esto, pues puede ser un quebradero de cabeza. Bien, eh, aquí vemos que el disco que ha creado es este, pero podemos uh, particionar. Vamos a seguir. Continuamos. Venga. Vamos a seguir. Uh... Vale, sí, perdón. Ahora me he equivocado yo. <laughs> Bien, aquí podríamos hacer particiones. ¿De acuerdo? Bien, nos metemos. Crear una nueva tabla de particiones. ¿Veis cómo? Eh, vamos a decirle que sí. No sé si lo fastidiará. Pero bueno, ya ha creado una nueva tabla de particiones. ¿De acuerdo? Que se llama así. Y ya os digo que esto ya es más complicado. Y que, bueno, pues no, no nos vamos a meter demasiado en esto. ¿Mm? Bien, eh, particionado de discos, continuamos. Bien. Y vamos a volver al particionado guiado. ¿Vale? Y le decimos, vale, utiliza todo el disco. ¿Mm? que era la opción que os he comentado antes. Muy bien, continuamos. Es este disco, es el que tenemos. Si tuviéramos más discos, pues sería uno de los discos que aparecería por aquí. Pero, como solo tenemos este, continuamos. Todos los ficheros en una partición, recomendado para novatos. Aquí tenéis, y esto sí que es interesante verlo, separar la partición home. ¿Por qué? Pues porque si tenéis un problema con el operativo, la partición home se queda intacta. Home es donde guardáis todos vuestros uh, datos, vuestros ficheros. ¿Mm? Si le damos a separar la partición home, nos dice, bueno, ¿dónde quieres ponerla? ¿Mm? Así que volvemos atrás, particionado de discos, y volvemos al punto donde estábamos. Utilizar todo el disco. Este disco. Vale. Y ahora todos los ficheros en una partición. Fijaos aquí que lo dice bien claro. Recomendado para novatos. Continuamos. Bien, ya tenemos. Fijaos que si hacéis lo que os indica para novatos o en primer lugar o etcétera, etcétera, es muy sencillo. Aunque el instalador es un poquito más tosco que el de Ubuntu. Por ejemplo pero fijaos que al final es prácticamente lo mismo bien finalizamos el particionado y escribimos los cambios en el disco continuamos vale sigue diciéndolo porque es que es muy importante porque si tenéis alguna partición con datos la podéis machacar y es irrecuperable así que desea escribir los cambios en los discos fijaos que como opción principal os ponen no bueno pues sí eh, queremos, mira, fijaos, ya ha creado una, una partición de intercambio ¿m? automáticamente. Muy bien, continuamos, porque le hemos dicho que haga un particionado guiado, ¿m? automático. Continuamos. Ya está instalando el sistema. Esto le costará un poquito. Bueno, lo, la verdad es que tengo un SSD que funciona bastante bien, aunque mi placa no es una placa de locura, pero oye, 300 megas por segundo dan mucho de sí. ¿Mm? Así que es una placa antigua para un i7-3 de tercera generación, con memorias DDR3, 16 GB. Ya, ya hice un vídeo al respecto explicándoos cómo era mi sistema, que es de hace bastantes años, pero sigue siendo una mala bestia. Así que, pues, fijaos cómo está instalando el sistema a una gran velocidad. Vamos a esperar un poquito. Eh, a partir de aquí es prácticamente todo desatendido. Eh, obviamente, al principio de la instalación tenéis que indicarle, pues, a algunos a algunas cosas, ¿no? Como queréis que se particione, si queréis el idioma en español, obviamente son cosas. Que hay que, que introducir manualmente, ¿no? como es lógico. Pero a partir de ahora ya no. A partir de ahora creo que hay alguna. pide alguna información más. Pero vamos, poco, poca cosa. Poca cosa. Al final, el instalador, como os he dicho antes, no se diferencia demasiado de otras cuestiones. Bien, aquí dice. Eh, Aquí insertaríamos otro de los DVDs que hemos visto en la página de Debian. Fijaos, ¿Os recordáis que había DVD 1, DVD 2, DVD 3? Vale, pues aquí le diríamos que sí. Yo siempre soy partidario de instalar uno. ¿De acuerdo? Así que, vamos, yo instalaría uno. No quiero utilizar o analizar otro DVD. Muy bien. Desea utilizar una réplica en red. Una réplica en red es descargar desde la red eh, esos, otros, uh, esos otros DVDs o entornos o paquetería diferente y tal. En nuestro caso no vamos, eh, oh, perdón, no vamos a utilizar una réplica en red. Así que continuamos. Porque recordemos que somos novatos y no nos tenemos que meter en cosas que no conocemos. Bien, está instalando los programas, la paquetería que lleva eh, integrada aquí, nos pregunta eh, si queremos participar en la encuesta sobre el uso de los paquetes. Esto se refiere a, um, a la recopilación de uso en de determinadas... Uh, en determinadas acciones dentro del operativo que es todo transparente, todo podemos saber exactamente cuáles son esos movimientos o datos que están recopilando que son puramente estadísticos y anónimos, ¿vale? Yo siempre digo que sí, pero bueno, aquí está la opción por defecto, ¿no? Pues no. Continuamos. Bien, aquí nos pregunta el entorno de escritorio que queremos instalar. Bien. Vamos a instalar un genome, ¿de acuerdo? Que es el que lleva por defecto esto y esto, no sé muy bien cuál es la diferencia, pero nosotros vamos a instalar el directorio por defecto de Debian. Si quisiéramos otro, muy bien, desmarcaríamos aquí, os aconsejo que se haga así, y instalaríamos XFCE, o plasma, o Cinnamon o Mate, o LXDE, en fin, un servidor, el servidor de impresión, por pues sí que lo necesitamos, por si queremos imprimir. Un servidor SSH para el que lo utilice bien y las utilidades normales, estándar de sistema. Nosotros o oh, ahora vamos a instalar el entorno de escritorio de Debian. Continuamos. Bien, aquí ya está descargando Genome, que vaya, el matrimonio Genome de Debian siempre ha sido el mejor. Uh, Debian sin Genome la verdad es que se entiende poco se entiende poco porque desde los desde el principio de los tiempos han estado unidos y han trabajado pro, seguramente más Debian para Nome que Nome para Debian porque Genome es bastante bastante independiente y va un poquito a su, a su rollo incluso a veces con contestación de los propios usuarios y todo esto, pero bueno, eh, Genome es así y así va a continuar. Fijaos que había una polémica muy grande con el tema de que no poder depositar iconos, eh, ficheros en el escritorio. ¿Mm? De hecho, el directorio escritorio sí que existe, desktop, en los sistemas en inglés. Eh, sí que existe dentro de Nautilus, pero mmm, Debian no permite eh, dejar iconos en el escritorio. ¿Por qué? Porque ensucia su escritorio, porque otra cosa no le veo tampoco demasiado sentido. Pero también os digo que al final uno se acostumbra. Yo me acostumbré y oye, pues la verdad es que hoy por hoy tampoco lo he hecho, lo he hecho de menos, ¿eh? Eh, me gustaría dejar alguna cosita en el escritorio y tal, pero eh, ciertamente queda mejor estructurado si utilizas tu carpeta y, oye, y te manejas ahí con todo. Bien, esto lo aceleraré de nuevo. Bien, ya vemos que está terminando, va a buena velocidad. Recordad que es un sistema completo y oye, pues tiene. puede tener sus. su ralentización al instalarlo, dependerá de vuestro disco, de vuestro procesador, de vuestra RAM. Principalmente yo creo que aquí es el disco lo que. Bueno, de la unidad desde, que instaláis, desde la que instaláis el operativo, pero bueno ya lo tenemos seleccionar e instalar programas vamos a ver qué nos dice por aquí está instalando el grub que es el cargador de arranque eh, desea instalar el cargador de arranque grub en el registro principal del arranque aquí es os explica de, de, qué es esto del grub bien nosotros por defecto sí continuamos o que lo coloquemos en otro lado. ¿Mm? Nosotros continuamos. Ah, perdón, elegimos nuestro disco, que es el disco único que teníamos, y continuamos. Ahora sí, si no, aquí manualmente pues, iríamos a otro lugar para, para instalarlo. En nuestro caso, como solo tenemos un disco y hemos incluido Home y todo en la misma. en la misma partición, continuamos. Esto no debería de llevar mucho tiempo. efectivamente configurando el reloj etcétera muy bien pues ya está así de sencillo vamos a arrancarlo a ver qué nos dice está finalizando la instalación y bueno no se inicia por sí mismo porque esto no es un operativo aquí está bien está arrancando Fijaos que hasta incluso así es rápido. Bien, el usuario que había creado le doy y introduzco el, la contraseña de usuario, no de root, de usuario. Test 1 e iniciamos sesión y ahora deberíamos tener un espléndido y maravilloso Debian 10 estable como así es. ¿Mm? Con la tecla Windows tenemos aquí, eh, la tecla Super mejor dicho, tenemos aquí todas las aplicaciones, etc. Voy a, voy a darle un poquito más de resolución, configuración de la pantalla, o sea, botón derecho, configuración de la pantalla, vale, un poquito más de resolución, 1280x720, si es que la tenemos, sí, está mismo, aplicamos. Mantenemos los cambios, vamos. Vamos, vamos. No me deja. ¿Por qué? Oh. Pues nada. Bueno, pues sí. Es 1280 por 720. ¿De acuerdo? Bien, aquí lo tenemos. Ya lo tenemos en apaisado. Bien, pues aquí tenemos Debian 10 estable. Los archivos, LibreOffice. O sea que, bueno, todo lo que tenemos por defecto. Esto es para acceder a todas las aplicaciones. Vale, aquí nos sale un mensaje de ayuda. Eh, con la, con la eh, extensión Dash2Doc eh, lo podéis configurar a vuestro gusto. Ya hice un vídeo al respecto. Voy a ver si lo, si lo recupero. Eh, pero vamos, que buscando en el canal con, por la lista de reproducción de Linux, ahí os aparecerá. Con toda, con toda seguridad, cuáles son las extensiones que tengo instaladas y si no, y es porque se me ha ido la pelota, pues lo haré yo, ¿vale? Os instalaré yo el o sea, os instalaré, haré un vídeo explicándoos cómo se instalan las extensiones y cuáles son las que yo tengo instaladas. Le damos a la tecla Super, como os decía aquí, aplicaciones, y aquí las tenemos todas. Todo muy rapidito y muy aseado. A mí, personalmente, me gusta más tener el lanzador a la izquierda o abajo, en mi caso abajo. Y bueno, pues nada. Y yo creo que no se me queda nada. Si tenéis alguna duda y todo esto, bueno, pues oye, comentamos aquí en los comentarios del, de este mismo vídeo, o a través del eh, grupo de Telegram que tiene el mismo nombre de BoroMV, así que ningún problema tendríais que tener para contactar, ¿de acuerdo? Venga, pues nada, muchas gracias a todos y todas, y nos vemos en un siguiente audio-vídeo, aunque ya os he dicho que esto iba a ser más vídeo que otra cosa. Venga, chao.